y bienvenidos al canal. Este ya es el último día que vamos a estar aquí completamente en Quito. Fui al gimnasio en la mañana, grabé una rutina de piernas, también hice un poquito de cardio porque ayer literalmente solo caminé como 1000 pasos porque pasé todo el día en el departamento de Fernando grabando otro video que ustedes ya deben haber visto, el cual es el que alguien más escoge mi comida. Luego del gimnasio tomé un batido verde súper sencillo con agua, banana, proteína vegetal y espinaca. Estaba delicioso y muy sencillo. Si no tienen la proteína vegetal no pasa nada, le pueden poner avena para hacerlo un poco más calórico, o le pueden poner un poco de chía o semillas de girasol. Luego también desayuné un tazón grande de avena. Le puse un poco de manzana y listo, ese fue mi desayuno. No le puse canela, no le puse nada especial porque igual aquí en este departamento no hay muchas cosas y tampoco íbamos a comprar demasiadas especias o comida porque solo vamos a estar aquí poco tiempo. Como les decía, vamos a salir en este momento, vamos a ir al centro comercial a comprar algunas cosas, también a ver si hay comida, pero no creo. Y como no sé qué exactamente hay en el centro comercial de lugares para comer, voy a llevar mi propia comida. Es mejor prevenir antes que todo. Entonces aquí en el fondo ven que tengo algunas cosas, ya les voy a mostrar exactamente qué es. Le pedí a mi mamá que hiciera una ensalada que podía llevar para allá. Aquí tengo lechuga, tomate, también un poco de cebolla, sal y limón y listo. Este departamento vino con estos contenedores, entonces lo voy a empacar aquí y me lo voy a llevar. Llegué, ya fuimos al centro comercial, también caminamos muchísimo, creo que ya llevo como 15.000 pasos o algo así. El sol sigue potente y al final no me comí la ensalada que les mostré hace rato porque fuimos a la como sección en donde hay puros lugares de comida en uno de los centros comerciales. Entonces estaba demasiado lleno, hacía calor, así que nos fuimos del centro comercial a otro lugar que estaba fuera, pero cerca, y se llamaba El Rey del Burrito. Entonces era comida mexicana, y la comida mexicana es muy fácil de veganizar o adaptar. Entonces simplemente me pedí unos tacos suaves, porque muchas veces las tortillas que utilizan para los burritos tienen leche, mejor prevenir. Le dije al chico que no pusiera queso ni crema agria, nada de lácteos, y que pusiera un poco más de vegetales. Había coliflor, también había un poco de zanahoria salteada, también tenía guacamole, tenía un poco de frijoles y también la mesa venía con unos nachos para compartir. Entonces eso es lo que comí en el almuerzo, y ahora mismo para la cena voy a hacer como la ensalada que sobró y no comí, y también voy a hacer una pasta de lentejas que siempre me ven comer ustedes, pero es lo más alto en proteína y fácil que puedo encontrar en este momento. Y también le voy a poner champiñones porque compré champiñones y están totalmente sin abrir y ya mañana nos vamos, así que tengo que usarlos. Thank you.
eso creo que va a concluir este video. Muchísimas gracias por ver. Ya saben que siempre les deseo un día excelente. Aparte de eso, quería decirles que este va a ser el último como vlog de estos, creo que son 3 videos que he estado acá en Quito, así que ya de nuevo voy a volver a Cuenca. Aparte de eso, también ya saben, pueden dejar un comentario de sugerencias de videos que quieren ver, ni idea, si ustedes quieren ver otro tipo de cosas, por favor déjenme saber. Recuerden que este canal no es de recetas, pero sí trato de incluir bastantes recetas e ideas distintas en los vlogs. Aparte de eso, creo que no tengo nada más que decir. Voy a comer la pasta y nos vemos en un próximo video. Bye. I keep that on and on.